Muchas gracias, presidente. En estos tiempos oscuros, en los que frente a nuestras costas miles de familias huyen de la guerra, de la persecución y de la muerte, dejando sus vidas atrás, buscando un lugar donde rehacerse, querría que mis primeras palabras en esta Cámara fueran en homenaje a los cientos de miles de compatriotas que también cruzaron a pie nuestras fronteras para huir de la muerte, que se agolparon en los puertos esperando un barco que les llevara a una vida nueva. En homenaje también a todos los países hermanos que les acogieron, les ayudaron y les permitieron rehacer sus vidas con dignidad en el exilio. La memoria, señorías, es condición de la democracia. Un país que olvida a sus propios refugiados se permite hoy esta inacción vergonzante, este egoísmo cómplice ante quienes hoy necesitan nuestra ayuda. Una patria digna es la que reúne y repara. Es una patria que cuida, que acoge y que recuerda. Nuestro país ha visto marcharse también durante décadas a cientos de miles de compatriotas obligados a dejar su tierra para buscarse el pan y el trabajo. Esas imágenes de puertos y estaciones están en lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo y la historia y la memoria de esas familias se cuenta en esos viajes durísimos, en esfuerzos y sacrificios en las calles de Buenos Aires, de Zúrich, de Nueva York, de Caracas o de París. Esos compatriotas se partieron la espalda buscando fuera las oportunidades que un país pobre y quebrado no podía ofrecerles, con la esperanza de que sus hijos y sus hijas, sus nietos y sus nietas, no tuvieran que pasar nunca por algo así. Mi generación, señorías, los nietos y las nietas de esos emigrantes, los hijos y las hijas de la transición y la integración europea, crecimos en el convencimiento, en el propósito colectivo de que esas imágenes fueran para siempre cosa del pasado. Mi generación cumplió su parte del pacto social, llevó los niveles de formación y capacidad a los máximos históricos de este país, aprovechó el sistema de educación pública y todas las oportunidades que se le dieron, labró una imagen de a qué puede parecerse el futuro de este país. Mi generación cumplió su parte del pacto social y hoy se siente estafada por quienes le representan. Tras la crisis de 2008, ustedes rompieron por encargo de Alemania nuestro modelo de sociedad y entre recortes, rescates y escándalos de corrupción fueron desmantelando nuestros derechos para hacer pagar a los ciudadanos una crisis que ellos no habían causado. El resultado es que cientos de miles de jóvenes y no tan jóvenes han tenido que dejar su tierra para ir a buscar fuera las oportunidades que se les niegan aquí. No hay una familia en este país que no sepa lo que es que un ser querido tenga que irse fuera, abrirse paso en un lugar extranjero, a menudo sin conocer el idioma, las costumbres o la legislación, sentir la soledad o el desarraigo, verse sometido a discriminación o explotación laboral, pasar horas hablando por Skype o buscando el vuelo más barato para volver a casa por Navidad, esforzarse en enseñarle la lengua a unos niños que ya han nacido fuera, pasar por la amargura y el dolor de perder a un ser querido y no poder hacer nada porque uno está fuera, está lejos y está solo. Hoy nuestro país tiene a millones de compatriotas expulsados. A muchos de ellos el Estado les pagó una educación y una formación del máximo nivel mundial y por eso las universidades de Estados Unidos y los centros de investigación de Alemania y de Japón están llenos de investigadores españoles. Por eso una ministra alemana de Trabajo pudo decir en 2011 que la emigración española era un golpe de suerte. Suerte para ellos y vergüenza para nosotros. Están llenas las universidades, pero también los bares y las cocinas, y hoy, desgraciadamente, se habla español en los andamios de media Europa. Ante esta realidad, los poderes públicos españoles deberían haber tenido como prioridad absoluta facilitarles la vida, ayudarles, acompañarles y poner todos los medios para permitir su regreso si así lo desean. Desde 2011, sin embargo, los poderes públicos les han olvidado, les han invisibilizado, les han abandonado a su suerte y en la mayor indignidad de todas les han arrebatado sus derechos, empezando, qué vergüenza, por el derecho a la asistencia sanitaria y terminando por el derecho más sagrado en una democracia, que es el derecho al voto. 4,7%. Esa es la participación entre los españoles residentes en el extranjero en las últimas elecciones generales. Desde que en 2011 el gobierno del Partido Socialista, con el apoyo del Partido Popular, de Convergencia y del PNV, aprobaran el voto rogado, la participación en estos procesos ha caído hasta un 85%. Esta normativa ha generado un infierno burocrático hecho de plazos insuficientes, censos que se cierran de forma retroactiva y sin previo aviso,
papeletas que no llegan o llegan tarde, información institucional contradictoria o desactualizada, falta de medios, de personal, de información en consulados y ministerios, errores procedimentales y administrativos, gastos que no se reembolsan pese a que la ley establece lo contrario. Nuestros compatriotas han tenido que rogar el voto, pedir días libres en el trabajo para desplazarse a consulados que a menudo están a cientos de kilómetros de su domicilio, completar trámites por fax en países donde resulta imposible encontrar uno, y aún así, la mitad de quienes rogaron su voto no pudieron ejercer su derecho. Todo esto entraña sin duda responsabilidades administrativas, pero hay algo mucho más profundo y de mayor calado. El voto es el derecho más sagrado en una democracia. Tener o no tener el derecho a participar en los asuntos comunes que nos afectan a todos y a todas, tener o no tener el derecho al voto, es la diferencia entre ser un ciudadano o ser un súbdito. Por eso la Constitución española recoge el derecho al voto y lo protege como un derecho fundamental. Y por eso en el artículo 68 establece que la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho al sufragio de los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Ustedes han incumplido la Constitución y no basta alegar que se trató de un error, porque en 2009 la Junta Electoral Central ya había alertado de las consecuencias de una medida que fuera en este sentido. Así que aquí solo hay dos opciones. O estamos ante una colosal muestra de indiferencia, de incapacidad y de ineptitud para la función pública que ha resultado en la violación de derechos fundamentales de nuestros compatriotas, de millones de compatriotas nuestros, o estamos, peor, ante un inmenso ejercicio de prevaricación que ha silenciado la voz y arrebatado los derechos básicos de millones de nuestros compatriotas. Quien ha legislado de esta manera, en cualquiera de los dos casos, debe dar explicaciones y rendir cuentas en la sede de la soberanía popular. Debe explicar cuáles fueron las razones que les llevaron a adoptar estas medidas desastrosas. Por eso hoy solicitamos esta comisión de investigación para conocer en sede parlamentaria cuáles fueron las razones y las responsabilidades que han conducido a este resultado inaceptable. Solicitamos esta comisión de investigación para conocer de primera mano la experiencia y las necesidades de nuestros compatriotas en el extranjero, para estudiar las características de la nueva emigración posterior a la crisis y las responsabilidades que se derivan para los poderes públicos. Solicitamos esta comisión de investigación para abrir la sede de la soberanía popular a quienes están fuera, escucharles, que puedan participar de los asuntos públicos que les afectan y que puedan hacer valer su voz. Solicitamos esta comisión de investigación para escuchar y rendir homenaje a los jóvenes y no tan jóvenes organizados de manera ejemplar en movimientos sociales como la Marea Granate, Juventud Sin Futuro o la Plataforma 2 Millones de Votos, por ser un ejemplo de lucha, de resistencia y de virtud cívica. Solicitamos esta comisión de investigación para auditar el funcionamiento de nuestro sistema consular, entender qué falla y por qué, recabar la información necesaria para su reforma y para la modernización del conjunto de nuestro Servicio de Acción Exterior. Solicitamos esta comisión de investigación para preparar una ley electoral nueva, comprometida con los que están fuera y que estudie la creación de una circunscripción exterior, nuevos mecanismos para el censo y la posibilidad del voto electrónico. Concluyo, presidente. Desde la antigüedad, la pena de exilio o de destierro se ha considerado siempre como algo doblemente cruel, porque a la obligación de abandonar la patria se unía la muerte civil de perder la voz, el vínculo político con la comunidad, la capacidad para decidir e intervenir para cambiar la vida pública. Gracias a quienes no se resignaron, gracias a quienes se movilizan para defender sus derechos, gracias a la virtud cívica de quienes se negaron a perder la voz, hoy les pedimos su voto para la creación de esta comisión. Y pronto, más pronto que tarde, tendremos una ley electoral a la altura de la voluntad democrática de nuestro pueblo y entre todos y todas construiremos un país más justo, un país decente, un país que no expulse a su gente y un país al que merezca la pena volver. Muchas gracias.